Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Zamora y en este vídeo te voy a explicar la manera de enlazar un archivo HTML con nuestra hoja de estilos CSS. Esto lo haremos a través de la etiqueta link que se encarga de importar nuestros estilos CSS y de hecho es la manera más común de agregar CSS a nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Si por el contrario estás buscando una forma más directa de agregar CSS, como por ejemplo agregarlo directamente a HTML, te voy a dejar un vídeo por aquí donde lo explico, ¿de acuerdo? Y antes de pasar al tutorial, te pediría que le des un buen like al vídeo y que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. A mí me ayudas un montón y además es gratis. Ahora sí, vamos con el vídeo. Lo primero que haremos será crear una carpeta para nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta muy rápidamente. Luego vamos a abrir nuestro editor de código y vamos a arrastrar la carpeta a nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code. Se va a abrir la carpeta y una vez tengamos ya el proyecto abierto, simplemente tenemos que ir aquí donde dice, bueno, aquí saldrá el nombre de vuestra carpeta, ¿de acuerdo? En este caso, como le hemos puesto proyecto, pues sale el mismo nombre. Le damos aquí, ponemos, por ejemplo, index.html y ahora vamos a hacer la estructura básica HTML, ¿de acuerdo? Para ello, lo único que tenemos que hacer es escribir HTML dos puntos 5 y le damos al tabulador. Ya se nos va a crear la estructura básica HTML y ahora lo único que tenemos que hacer es crear la etiqueta link, que lo vamos a crear de la misma manera, ¿de acuerdo? Vamos a escribir link y le vamos a dar al tabulador. Aquí en href, que es la ruta, vamos a indicar dónde está alojada nuestra hoja de estilos. En este caso, ahora mismo no tenemos ninguna, así que vamos a crearla. Nos vamos a la parte izquierda y le damos a nuevo archivo y creamos la hoja de estilos CSS. Por ejemplo, style.css. Como ves, ya nos sale el escudito de CSS3 y ya estaría creada la hoja de estilos, ¿de acuerdo? Pero aún no lo podemos usar hasta que no lo enlacemos en la etiqueta link. Concretamente, le tenemos que pasar la ruta. Si nosotros aquí escribimos style, ya nos sale aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente le tendremos que pasar, tenemos que escribir el nombre del archivo que hayamos puesto. Bueno, realmente tenemos que escribir la ruta. Si esto estuviera dentro de una carpeta, tendríamos que poner, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, CSS, ¿no? Que es lo más común. Aquí alojamos las hojas de estilo CSS. ¿Ves? Ya nos saldría aquí. Y entonces, aquí, en vez de poner style CSS, tendríamos que poner toda la ruta. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Primero accedemos a la carpeta y luego a la hoja de estilos, ¿de acuerdo? Esta es la forma más fácil de hacerlo. Vamos a ver si funciona. Para ello tenemos que guardar. Bueno, aquí no me sale el Live Server, así que vamos a reiniciarlo. Y una vez hayamos reiniciado Visual Studio Code, ya nos sale el Live Server, que es una extensión que os explico en un vídeo que también voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a darle a Live Server y nos va a salir el navegador. Vamos a partir la pantalla en dos. Esto vamos a apretar Control-V para que no se vea y tenemos por un lado el index.html, que es donde tenemos todo el código HTML, toda la estructura, y luego la hoja de estilos CSS. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona. Vamos a poner, por ejemplo, un título, título de prueba. Vamos a dar Control-S para guardar y aquí pues vamos a poner unos estilos. Por ejemplo, vamos a aumentar el tamaño de la letra. Esto lo hacemos con un font size, le vamos a poner 3 rems. Si le doy a guardar, ahora automáticamente se generan los cambios. Esto significa que hemos enlazado correctamente la hoja de estilos con el HTML. Podríamos seguir, por ejemplo, podríamos cambiar de color, podríamos poner un color así feo como este. Y así es la forma con la que enlazaríamos nuestra hoja de estilos CSS con un archivo HTML a través de la etiqueta link. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes darle un buen like, recuerda suscribirte si quieres más contenido de este tipo y también recuerda que puedes dejarme cualquier duda, cualquier sugerencia en los comentarios. Yo los voy a responder todos, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.